para todos y todas ustedes, yo soy Lina Bullman y gracias por ver este video. En esta ocasión les traigo los horóscopos de la semana del jueves 27 al miércoles 4 de 2020. La luna transitará por los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Preparémonos para una semana confusa en la que no sabremos qué hacer con toda la información que tenemos en la mano. Se pueden presentar dificultades para explicar bien lo que creemos, lo que sabemos, lo que sentimos. Una semana en la que buscaremos contacto sentimental y emocional con todos los que nos rodean, y si no lo obtenemos de forma natural, es mejor no presionar ni forzar las cosas, mejor fluir, dejen ir practicando el desapego. Suscríbanse y no se pierdan estos videos. Como siempre les recuerdo, manténganse bien informados visitando www.angelmetropolitano.com.mx. El sol esta semana entra en Piscis, un signo de elemento de agua, intensifica nuestra parte emocional, nos hace buscar consuelo muchas veces en lugares donde no lo vamos a hallar, así que tomemos decisiones con cautela. Vamos a ver signo por signo lo que los astros nos indican desde el firmamento. Aries, perseverancia, estarás en una carrera de resistencia y que la presión no acabe con tu entusiasmo. Será una semana en la que vas a tener complicado mantener el ritmo, vas a tener confusión, te vas a sentir un poquito decaído en cuestiones de fe, esperanza, necesitas tu cabeza fría y controlar que tus emociones no se salgan de control para poder ver frente a ti tu misión y tus objetivos, recordarte cada día esas razones por las que haces lo que haces. Mejores días, jueves 27, así que aprovecha la energía, será suficiente para hacerte sentir tranquilo o tranquila por 5 días al menos. Tauro, buscarás algo que te haga sentir que tu misión de vida en este planeta ahora es importante, que tienes una causa, algo sublime que hacer. En tu sector social se podrán hacer sentir que mereces más, que no debes conformarte por nada, que debes llevar las cosas a sus últimas consecuencias. Será todo o nada. Todas estas recomendaciones de gente muy cercana, ten mucho cuidado porque van a inflamar tu ego, te harán sentir realmente poderoso, pero tendrás que poder distinguir entre lo que te enaltece y lo que te deteriora. Siempre es lo que sale del corazón, así que busca que tus intenciones sean puras, sean buenas, lo demás ya será añadido. Mejores días 28 y 29. Géminis, ten cuidado con lo que pides al universo porque de pronto puede hacerse realidad. Así que no pidas con sentimientos de venganza, de odio, ten mucho cuidado. Debes de saber que vienen días en los que te quieres sentir más querido y acompañado. Vas a querer que alguien te sostenga, te proteja y te apoye. Quizá debas reconsiderar, retomar tus valores y creencias de cuando eras pequeñito, cuando eras un niño. Mejores días de la semana del 1 al 3. Cáncer, confiar o no confiar, esa es tu cuestión y puede ser que esta semana tengas que mostrar compasión, sobre todo buen ánimo y motivar a alguno de tus amigos para que siga adelante con convicción. Quizá hasta vas a tener que otorgar responsabilidades. También se prevé un pequeño adelanto esta semana en situaciones que tienen que ver con el extranjero, buenas noticias, principalmente de amigos que pueden ser del signo Géminis, Libra o Leo. Deberás escuchar mucho, con mucha atención si realmente quieres llegar a algún lado. Tus asuntos laborales pintan bien, vas a tener que delegar muchas cosas. Mejor día para ti el 4, la luna te dará toda la luz para guiar tu camino. Leo, se prevé una semana donde tendrás mucho deseo de darle una seguridad y ofrecérsela a los tuyos, plenitud, estabilidad. Estás haciendo esfuerzos descomunales por ganarte la confianza de tu gente, tranquilizar, ayudar, conciliar. Tu popularidad solo puede subir tras el paso de esta semana. Quienes confían en ti estarán muy comprometidos e inspirados con todo lo que propones. Puedes esperar cooperación al máximo. Mejores días 27 con todo tu elemento, su energía estará disponible, presente, ayudándote a lograr tus objetivos. Virgo, podrías llegar a sentirte esta semana muy inconforme con todo y tus resultados obtenidos. Ten cuidado con caer en conformismos, pero también en la soberbia o la arrogancia, porque eso no te podrá permitir ver todo lo que has conseguido con buenos ojos y recuerda que un corazón agradecido recibe más bendiciones. Son días en los que tu reto personal es ser comprensivo, tolerante, muy dócil. En el sector de los hijos, proyectos creativos, pueden presentarse muchas tensiones y necesitas ser tolerante. Debes poner orden, establecer límites claros, sobre todo evitar temas de rebeldía, para que cada persona que forma parte de tus proyectos se pueda sentir realmente útil,
ubicada en sus tareas. Mejores días 28, 29 y 1 de marzo. Libra, te vas a tener que mover más rápido que todos los demás esta semana para poder también tomar decisiones buenas, para dar órdenes, para liderear, para abrir bien los ojos ante todas las señales y toda esa información que has estado recopilando. El tema real es cómo aterrizar todo lo que ha estado ocurriendo en tu vida y que también ha afectado a tu hogar y hasta a los tuyos. Finalmente vas a tener que digerir rápido toda esa información para poder tomar decisiones y dejar de complicar las cosas. Sé muy intuitivo y si lo ves desde donde yo lo veo, estás a punto de llegar a muy buena conclusión en un par de días, un par de semanas. Verás muchos frutos en tu casa del trabajo y todo lo que es laboral, así como también en esa casa que tiene que ver con la salud y sobre todo los resultados de esos buenos esfuerzos que hasta ahora has realizado. Tendrás buenos avances, confía en ello. El reto para ti será ser un poquito más flexible para poder aprender de esto nuevo que llega a ti. Mejores días, el 2 y el 3, cuando la luna te aporte energías en tu elemento y buenos logros, sobre todo con gente del extranjero. Escorpión, te sentirás punto y aparte de los demás, un poquito aislado. Será una semana para estar un poquito más conectado con las personas que te dan cariño, las que son más cercanas, que están interesadas en tu bienestar. En el sector de hijos y proyectos creativos tendrás muchas ideas que deberás poner a prueba antes de decidir si realmente son planes infalibles y excelentes. Dale rienda suelta a tu creatividad, analiza muy bien tus proyectos y no seas impulsivo. Mejor día el 4 para poder enseñarle a los demás de qué madera estás hecho. Sagitario, estarás muy sensible en cuestiones de tu hogar, así que no te estreses, no te exijas demasiado. Piensa muy bien qué es lo que puedes hacer hoy para poder avanzar y resolver, sobre todo para no caer en la desesperación. Que ese sea tu mantra, voy a resolver solo por hoy algo para no caer en una desesperación. Busca en tu ser fortaleza, creo que de sobra tienes para ser resiliente, sobre todo en estos momentos de confusión, para poder salir adelante y victorioso. En tu hogar, tu presencia será mucho más requerida que en otras ocasiones, quizá las cosas del exterior te hagan sentir abrumado. Si puedes trabajar desde casa, puede ser muy conveniente que lo consideres desde ya. Cuestiones sobre hijos y proyectos creativos es donde adquieren ahora predominancia. Estarás muy decidido y decidida a hacer todo lo que haga falta para mejorar. Mejores días para ti, jueves 27, cuando la luna pasa por el elemento fuego, que es además tu casa de las ideas y te ayuda a ser previsor, inteligente, perspicaz y muy arriesgado. Okay. Capricornio, en tu casa de la educación y de la motivación, tendrás que buscar la forma de aterrizar tus prioridades, distinguir muy bien entre lo que tienes supuesto y lo que realmente existe, lo que es real. En tu hogar quizás se dan cita energías que no pueden comulgar juntas. Suerte con eso para poder sobrellevarlo y poner orden. En el amor, ahí será que tu pareja estará esperando mucho más compromiso de tu parte. No será una semana sencilla, así que ya tienes que saberlo. Súmale todo lo que ocurre ahora mismo. Te dificulta estar en sintonía con tus deseos. Mejores días, 28, 29 y 1 de marzo. Disfruta mucho esta energía porque son bastantes días. Energía muy espontánea que de alguna forma te lleva a salir de la desidia y darle forma a tus ideas. Acuario, todo el movimiento se da en tu casa de las posesiones, del dinero, de lo que ganas por trabajar. El sol te ayuda a poner en perspectiva cuánto amas lo que tienes, ya sean hijos, dinero, relaciones, posesiones o tu trabajo. Como diría Arjona, cosas, quesos, casas. Es un momento de defender a capa y espada lo que amas. Estarás muy sensible y tranquilo en tus espacios personales. Se presta para relajarte un poco más y mandar a volar todas las tensiones y esas preocupaciones que te habían estresado tanto en los pasados días. Venus en tu casa de la familia nos habla de extrañar mucho a seres queridos. Este año toda la configuración poderosa y fuerte que se está dando en tu casa 12 de Capricornio, así que tendrás que ser muy valiente. Mejores días, el 2 y el 3, cuando la luna pasa por tu elemento y tu signo hermanito menor, Géminis.
Piscis, esta semana no hay elemento agua en estos tránsitos que hace la luna hasta el día 4, así que podrías llegar a sentir que vas del tingo al tango y que no la tienes tan fácil. En tu casa de lo personal, Mercurio te ayudará a soñar despierta o despierto, pero no aterrizarás las ideas tan bien, así que será una de esas semanas que necesitarás hacerte recordatorios, alarmas, notas para no olvidar tus objetivos y los pendientes. En tu casa de las posesiones es donde recibes talentos, dones divinos, abre tus brazos y agradece por aquellas cosas que son bendiciones. Mejores días, el 4, ya que habrá elemento agua suficiente para sentirte que fluyes de forma orgánica y maravillosa. Que sea una semana sensacional para los signos de tierra, productiva para los signos de fuego, interesante para los signos de aire y motivante para los signos de agua. Yo soy Lina y recuerden visitar www.angelmetropolitano.com.mx. Los espero aquí la próxima semana con más astrología y horóscopos.